Suchiwari kuchupiki, atunila nishayash. Suchiwari kuchupiki, atunila nishayash. Chia tunila ukupi, atunamaru kusash. Chia tunila ukupi, atunamaru kusash. Estamos muy cerca de llegar a las orillas del río Aguarico y en nuestro camino encontramos muchos escombros del trabajo que realizan las petroleras en este sector. Utilizaremos la cabarra para pasar nuestro vehículo y posteriormente lo dejaremos allí, ya que nuestra próxima ruta será en canoa río arriba sobre el Aguarico. Acabamos de comprar provisiones y un par de cosas más que nos ayudarán durante nuestro viaje. Debemos darnos prisa ya que la noche está a punto de alcanzarnos y nuestro primer destino está un poco lejos, así que vamos allá. Parece que llegaremos a nuestro destino muy tarde, así que cuando lleguemos iremos directo a descansar y mañana continuaremos con el vídeo. Es increíble poder despertar así en un lugar tan asombroso, lleno de naturaleza, con el canto de las aves. Ayer no estaba planeado llegar tan tarde, es que hemos tenido que traer muchísimo combustible para poder movernos sobre el río Aguarico. Y como la canoa es muy pequeña, hemos tenido que dividirlas en dos canoas, una para poder traer el combustible y otra en la cual nosotros hemos llegado. Pero hoy temprano ya hemos solucionado ese problema, tenemos una canoa más grande, así que ya no habrá más inconvenientes. Hemos amanecido en la casa de la familia Andy, nos han recibido muy amables, también nos han dado ya el desayuno y ahora estamos conociendo a toda su hermosa familia. Algunos de ellos nos van a acompañar en nuestras rutas para conocer un poco más la vida de las personas aquí en las orillas del río Aguarico. Estoy muy emocionado, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta travesía. Vamos, acompáñenme. Estamos en el hogar de la familia Liquid y aquí nos han recibido con uvillas, una fruta que tiene un sabor muy peculiar y es bastante adictivo. Si lo pruebas también te va a encantar. El jefe de hogar, Octavio, nos cuenta de su trabajo en el campo y lo difícil que es salir adelante. También nos ha dicho que habrá un pequeño evento en el centro de su comunidad, ya que se celebra el día de la Navidad, así que los acompañaremos hasta allá. Thank you.
Acabamos de llegar al centro de la comunidad y nos cuentan que este evento es realizado por los niños de la escuela. Enhorabuena, hemos llegado en el momento de la danza. Vamos a disfrutarlo. Por cuestiones de horario no podemos quedarnos mucho tiempo aquí, pero disfrutamos nuestra pequeña estancia. Ahora tenemos que seguir nuestro recorrido. Hemos llegado a la casa de la familia Tanguila. Es casi mediodía y solo se encuentran niños en el hogar, ya que la mayoría de los adultos se ha ido a trabajar a la selva. Algunas cosas han cambiado por la selva. Antes se utilizaban velas, ahora se utilizan generadores de luz para iluminar la noche. O también existen otro tipo de cosas como los paneles solares. Pero esto no es muy exclusivo, ya que no todas las personas pueden acceder a ellos. En realidad, muy pocas personas son los que tienen oportunidad de tener este tipo de cosas. Cuando uno de los artefactos se daña, se arman pequeños talleres como este, como los que estamos viendo, donde la mayoría de herramientas que se dañan para el trabajo son ellos mismos los que tienen que reparar. Aunque no sepan nada, ellos se las ingenian. Steel, Yamaha son las marcas más comunes de ver en este lugar.
Desde que he llegado a este lugar veo en diferentes partes estas flores. La verdad es que me llaman bastante la atención porque son muy coloridas y hermosas. Bueno chicos, me he olvidado de contarles de que en cada lugar de que estamos visitando nos están dando una olla o un baldecito con chicha. La verdad es que tomas un vaso, te ponen otro, te acabas ese, te pones otro, te dan muy seguido. No pensaba que daban de tomar así. La verdad es que ya me estoy embriagando porque es chicha fuerte. Aquí vamos otra vez amigos, es el quinto tazoncito de chicha que me dan solamente en este lugar. La verdad es que he estado tomando todo el día y está muy fuerte. En este lugar hay muchísima producción de maíz, cacao, café, pero todo lo complicado, nos cuenta Josefina, es que el precio del combustible para transportar en canoa estos productos es muy alto, entonces las ganancias pues se reducen bastante. Así nos despedimos de este pequeño lugar. Aquí nos han regalado una tortuga, la verdad no nos esperábamos este tipo de regalos, pero es en buena hora. La verdad es que aquí la gente disfruta con lo que tiene sin importar las circunstancias de la vida. Hemos llegado a la comunidad Siona de nombre Unión y Fuerza. Visitaremos a Elías, uno de los últimos chamanes de su nacionalidad. Al ser una visita corta, él no estará con su traje típico, pero nos va a recibir en su humilde hogar. Don Elías nos cuenta lo importante que es el tabaco en su cultura, ya que ayuda a defenderse de muchas enfermedades, y justo ahora está preparando uno artesanalmente. Entonces vamos a ver un poquito de lo que hace Elías. Siempre tuve curiosidad de conocer cómo era una planta de algodón y hoy por fin lo he conocido. ¡Wow! Se ve impresionante. Miren estas hormiguitas amigos, no van a quererse topar con ellas ya que es una de las hormigas más temibles del Amazonas. Un mordisco de ellos puede arrancarte la piel, así que debes pensarlo muy bien antes de molestarlos. Christopher tiene 10 años y me recuerda a mi infancia, ya que al igual que él, yo también crecí rodeado de selva y hoy me va muy bien, estoy cumpliendo mi sueño. Estoy seguro que Christopher también logrará cumplir sus metas, que hoy solamente son sueños. Aunque sus probabilidades sean muy cortas, él seguirá soñando en grande. Yeah.
Hemos estado recorriendo durante muchísimas horas y ya por fin hemos llegado hasta la comunidad de la nacionalidad Cofán. Haremos una breve visita y ya veremos qué pasa. Hemos llegado justo a la hora que se va a repartir la merienda. Este acto se está realizando por la temática de Navidad. Resumiendo el tema, vamos a llevar nuestro recipiente y lo mostraremos. Después las mujeres nos pondrán cualquier cantidad de comida en nuestro recipiente. Miren, señores, aquí está la merienda. Tenemos pollo, armadillo, tallarín y muchas cosas más. Gracias a Sanda por invitarme a esta merienda, que está súper deliciosa y lo voy a disfrutar muy bien. Mientras los adultos se divierten haciendo deporte, los niños de esta comunidad se preparan para recibir los aguinaldos por la fecha de Navidad. Aquí nos despedimos de nuestros amigos de la nacionalidad Cofán. Todos los pueblos que conviven en estas aguas son los verdaderos descendientes del río Aguarico. Gracias a todos ustedes por acompañarme hasta el final de este video. Nos veremos pronto con nuevas aventuras por el Amazonas.